Dolor de rodilla. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? El dolor de rodilla es una afección común que puede afectar la calidad de vida de las personas de todas las edades. Desde atletas hasta personas mayores, el dolor de rodilla puede surgir debido a una variedad de razones, desde lesiones repentinas hasta condiciones médicas crónicas. En este video, exploraremos las causas del dolor de rodilla, los síntomas asociados, así como consejos prácticos para mejorar y prevenir este malestar. Introducción al dolor de rodilla. El dolor de rodilla es una experiencia desafiante que puede dificultar actividades diarias simples como caminar, subir escaleras o incluso estar de pie durante largos periodos. Es crucial comprender qué es el dolor de rodilla y cómo podemos abordarlo de manera efectiva para mantener un estilo de vida activo y saludable. El dolor de rodilla puede manifestarse de diversas maneras, desde molestias leves hasta dolor agudo e incapacitante. Puede ser causado por lesiones agudas, como esguinces y desgarros, o desarrollarse gradualmente debido al desgaste articular y otras condiciones médicas. Causas comunes del dolor de rodilla. Lesiones deportivas. Las actividades deportivas y físicas intensas pueden aumentar el riesgo de lesiones en las rodillas, como esguinces de ligamentos, desgarros meniscales y fracturas óseas. El sobreuso y la falta de técnica adecuada también pueden contribuir al desarrollo del dolor de rodilla en atletas y entusiastas del ejercicio. Sobrepeso y obesidad. El exceso de peso coloca una presión adicional sobre las articulaciones de las rodillas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar dolor y deterioro articular. La obesidad también puede desencadenar afecciones médicas, como la osteoartritis, que contribuyen al dolor crónico de rodilla. Condiciones médicas subyacentes. El dolor de rodilla también puede ser un síntoma de afecciones médicas subyacentes, como la artritis reumatoide, la gota y la tendinitis. Estas condiciones pueden provocar inflamación, rigidez y deterioro progresivo de las articulaciones, lo que resulta en dolor y molestias crónicas. Consejos para mejorar el dolor de rodilla. Afortunadamente, existen varias estrategias y técnicas que pueden ayudar a aliviar el dolor de rodilla y mejorar la funcionalidad de la articulación afectada. Desde medidas de autocuidado hasta tratamientos médicos profesionales, exploraremos opciones efectivas para gestionar el malestar. Descanso y actividad física moderada. El descanso adecuado es fundamental para permitir que las rodillas se recuperen de lesiones y sobrecargas. Sin embargo, la inactividad prolongada puede llevar a la rigidez y debilidad muscular, por lo que es importante mantenerse activo con ejercicios de bajo impacto, como la natación y el ciclismo. Terapia de frío y calor. La aplicación alternada de compresas frías y calientes puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor de rodilla. El frío reduce la hinchazón, mientras que el calor relaja los músculos y mejora la circulación sanguínea, promoviendo la recuperación y el alivio del malestar. Ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad. Los ejercicios de fortalecimiento y estiramiento son esenciales para mantener la salud y la funcionalidad de las rodillas. Ejercicios como las sentadillas, estocadas y ejercicios de equilibrio pueden fortalecer los músculos que rodean la rodilla, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando la estabilidad articular.
Prevención del dolor de rodilla. La prevención del dolor de rodilla es fundamental para mantener la salud y la funcionalidad de las articulaciones a lo largo del tiempo. Adoptar hábitos de vida saludables y tomar precauciones durante la actividad física pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones y molestias en las rodillas. Mantener un peso saludable. Mantener un peso corporal saludable es fundamental para reducir la presión sobre las articulaciones de las rodillas y prevenir el desarrollo de afecciones médicas relacionadas con el peso, como la osteoartritis. Una dieta equilibrada y ejercicio regular pueden ayudar a controlar el peso y promover la salud articular a largo plazo. Calentar antes del ejercicio. El calentamiento adecuado antes del ejercicio puede ayudar a preparar los músculos y articulaciones para la actividad física, reduciendo el riesgo de lesiones y dolor de rodilla. Los estiramientos suaves y el calentamiento cardiovascular pueden mejorar la flexibilidad y la circulación, optimizando el rendimiento y la seguridad durante el ejercicio. Usar calzado adecuado. El uso de calzado adecuado es crucial para brindar soporte y amortiguación a las articulaciones de las rodillas durante la actividad física. Los zapatos bien ajustados y diseñados para la actividad específica pueden reducir el estrés y la tensión en las rodillas, minimizando el riesgo de lesiones y molestias. Importancia del descanso y la recuperación. El descanso adecuado y la recuperación son fundamentales para permitir que las rodillas se reparen y regeneren después de la actividad física y el estrés diario. Dar tiempo a las articulaciones para sanar y recuperarse puede prevenir lesiones futuras y promover una recuperación más rápida y efectiva. Dar tiempo a las rodillas para sanar. Si experimentas dolor o molestias en las rodillas, es importante darles tiempo para sanar adecuadamente antes de reanudar actividades físicas intensas. Ignorar el dolor o forzar las articulaciones demasiado pronto puede empeorar las lesiones y prolongar el tiempo de recuperación. No ignorar el dolor persistente. El dolor persistente en las rodillas puede ser un signo de una lesión subyacente o un problema médico más serio que requiere atención profesional. Si experimentas dolor que no mejora con el tiempo o empeora con el tiempo, es importante consultar a un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.